Ni me digas que voy a tener estas náuseas los 9 meses. Son solo los primeros 3, amor. Bacán, qué felicidad. Ojalá que sea mujercita. Ojalá que no me deforme el cuerpo. ¿No tienes ilusión, hija? No. ¿Cuándo le voy a decir a Gonzalo? Es mejor que esperemos unas semanas. No vayas a tener un riesgo de aborto. ¿Qué? ¿Lo puedo perder? No creo. Pero uno nunca sabe, siempre hay un riesgo, así que es preferible cuidarse. Y desde ya te advierto, olvídate del gimnasio. No, un momentito. No tienes que ir a trabajar. Tienes una cita con Eva, ¿no? Vamos, muévete. Ya, ya, ya. Anselmo, ¿de qué estás hablando? Antes de casarme, yo tuve un romance con una campesina y la abandoné. ¿Con la madre de Ana? No, con su hermana. Nunca me perdoné el dejarla. Ella al poco tiempo murió. Estoy casi seguro que Ana es nuestra hija. Su edad coincide con el... Bueno, bueno, Anselmo, escúchame. Es que lo que me estás contando me parece increíble. Sí, pero no lo es. La primera vez que vi a Ana, me quedé impactado con el parecido con su mamá. Y por eso la traje aquí. Y hoy te puedo decir que tengo la certeza de que existe una conexión real. De que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. Semo, lo que estás diciendo es que Blanca no es la madre de Ana. Eso podría destruir a Ana, Anselmo. ¿Qué haces? Tejiendo un roponcito para mi futura y posible ahijada. Ojalá que sea mujer, obviamente. Lorena, alguien te puede ver. Los puntos, Jimena, los puntos. Pero si me vine aquí especialmente para que nadie me viera. No me hagas perder la paciencia, ¿quieres? Ay, mira, la paciencia ya la perdiste hace tiempo. Lárgate, por favor. No, no, porque te vine a recordar que tienes directorio en este momento y que por si acaso, Gonzalo le va a pedir la mano a la pelada esa el día de hoy en la casa de su madre. ¿Y por qué no me llamaste? Porque nunca contestas el teléfono. Yo te recomiendo que planees algo en este momento. Esta situación es como el típico cuento de la Cenicienta. El príncipe va a la casa, sale la suegra, la tía, las hermanas, arman el bolongo ahí y se casan en ese preciso momento. No te preocupes, no se va a casar con Ana. ¿Por qué? Estoy embarazada. ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Oh! ¡Amiga! ¡Congratulations! Linda, con razón tus ojos te brillaban de una manera tan especial. Con razón, no tienes paciencia, pues. Voy a ser la madrina, ¿verdad? Solamente te pido que por favor cierres el pico. Ok. Gonzalo no se puede enterar hasta que yo le cuente. ¿Estamos claras? Clarísimas. No, amor, amor, escucha, tenemos que hacer las cosas bien. ¿Cómo le vamos a ocultar a tu mamá que nos vamos a casar? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Qué me puede hacer tu mamá? No, es que no te imaginas lo que te puede hacer. Mira, amor, ¿por qué no voy yo, hablo con ella y luego llegas tú? No, de ninguna manera. Somos una pareja y tenemos que ir los dos juntos. Amor, mira, ¿qué te parece si llego yo temprano, hablo con ella, te hablando el terreno, luego llegas tú y conversan tranquilos? No. No, es que no la conoces. Me voy a quedar soltera como James. No, es que, amor, escúchame. James tiene una mamá bien parecida a la mía. Le espantaba a las novias con el matamosca y a mí me va a pasar lo mismo. No, amor, amor, tranquila. A mí nadie me va a espantar ni con matamoscas ni con nada. Te lo prometo, te juro que nadie nos va a separar. Sí. Bueno, amor, amor, te dejo que tengo muchas cosas que hacer. A las 7 te paso a buscar. Ok. Te quiero mucho. Tú también. Chao. Anselmo, escúchate. Tuviste hace 20 años una relación con una mujer que nunca te dijo que estaba embarazada. La abandonaste. Y ahora, bueno, el sentimiento de culpa te hace inventar ese tipo de cosas. Por eso,
Para tener la seguridad absoluta, necesito que le hagas una prueba de ADN. ¿Es muy complicado ese procedimiento? Bueno, no es nada complicado. Bastaría con una prueba de sangre tuya y de Ana. Sergio, tú mejor que nadie sabes mi condición médica. Sabes que me queda poco tiempo de vida. Si Ana es mi hija, tengo que dejarla protegida. Por favor, ayúdame a hacer algo bueno en la vida. Maju, te traje algo de comer. No tengo hambre. ¿Y vas a ir a trabajar con el estómago vacío? Ah, no. Tienes que comer algo. No has debido meterte, Benita. Bueno, si no me meto yo, ¿quién te va a cuidar? Ya soy mayor de edad. Esas son sonceras. Tú eres una chica inocente. Y ese Lucho es un tremendo sinvergüenza. No, él me quiere. Quiere aprovecharse de ti. Caramba, primero Jonathan y ahora tú. ¿Qué pasa? ¿No hay nadie en el mundo que pueda enamorarse de mí? Ay, Majo, tú eres una chica muy linda, por dentro y por fuera. Y ese Lucho es una manzana podrida. Mi amor, tú te mereces un hombre mucho mejor que él, mucho mejor. No, él me quiere, Benita. Me cuida, me entiende, me hace feliz. Majo, abre bien los ojos. Por darle la contra a todo el mundo vas a desgraciar tu vida. ¿Tú crees que yo soy sonsa, no, Benita? Sí, a veces. Benita, por favor, confía en mí. No le digas a mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Y dejar que ese sinvergüenza te siga manoseando? Ah, no. Bueno, Benita, si tú le dices a mi mamá, yo me voy con él. ¿Qué? Sí. Oye, tus patines. No, no voy a ir a trabajar. Buenas, caballeros. Buenas, ¿qué buenas. Tal? Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Anselmo los llamó? Sí, él tuvo que salir a reunirse con un cliente y no puede estar acá. Pero yo confío en que ustedes me expliquen muy bien el funcionamiento del consorcio y el funcionamiento de cada hotel. Por supuesto, también tenemos algunas ideas para el proyecto de los hoteles ecológicos. Qué bueno. ¿Comenzamos? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Algún pedido especial para la reunión? Sí, agua con gas, por favor. Un expreso para mí, gracias. Que sean dos. Tú no puedes. ¿Por qué? Por tu estado. ¿Qué estado? Llévame contigo.